Vamos a iniciar la parte confidencial, hoy aquí en Magazine en la Mira, que está bastante interesante. Pero primero los invito a ver los productos que ofrece la trituradora La Roca, producto de alta calidad y tecnología de punta a su servicio. La Roca es una empresa dedicada a la extracción, producción y comercialización de agregados pétreos, alquiler de maquinaria y préstamos para cualquier tipo de maquinaria que usted quiera. Amigo constructor, lo invito a Trituradora La Roca, producto de alta calidad y tecnología de punta a su servicio. Este es el portafolio de servicios de esta gran empresa que tenemos en la ciudad de Cúcuta. Un saludo para toda la familia de Trituradora La Roca, a nombre de nuestro magazine en la Mira. El Contralor de Cúcuta se anticipó a presentar su renuncia. Lo hizo para no entrar en cualquier inconveniente o inhabilidad de tipo jurídico. Podría haberlo hecho en el mes de octubre, un año antes del proceso electoral, pero hay inhabilidades que se dan un año antes de la inscripción para cuando se quiera aspirar a la alcaldía de Cúcuta, y esas inhabilidades se pueden estar dando en el mes de agosto, es decir, antes de la inscripción. Por eso el Contralor presentó la siguiente carta de renuncia. Dice así la carta: las razones de mi renuncia irrevocable corresponden a una decisión de índole eminentemente personal. Sea esta la oportunidad, señor presidente, para expresar a todos los honorables concejales actuales de nuestra ciudad y de igual forma a aquellos que por diversas circunstancias personales hoy no ejercen tal dignidad, pero que tuvieron la generosidad y confianza en este servidor para el ejercicio de tan importante cargo en nuestro municipio, mis más altos sentimientos de gratitud y consideración, aprecio y respeto, dice la carta del señor Contralor del municipio de Cúcuta. Esa es la carta de la renuncia. No dice mayor cosa, no dice mayor cosa. Dice que son asuntos netamente personales. Yo quiero hacer un comentario sobre el Contralor de Cúcuta, que dejará hacerlo en las próximas horas, porque tengo entendido que hoy, el Consejo al parecer le aceptó la renuncia, pero no puedo confirmarlo. Él tiene plazo hasta el 30, o sea, presenta la carta con validez al 30 de julio. Dos cosas del Contralor y algunas fortalezas que tiene el Contralor para asumir una campaña política. Primero, reúne todas las condiciones y tiene un bagaje administrativo y político que le dan allí una fortaleza frente a los demás precandidatos que hoy están o que van a aparecer en la contienda política. Es amigo, segundo, es amigo de la clase política tradicional, tanto liberales como conservadores, y amigo del partido de la U. Tercero, mantiene y mantuvo unas buenas relaciones con los concejales de Cúcuta, a excepción de dos o tres concejales que también tienen las propias aspiraciones del doctor Gregorio Angarita. Cuarto, maneja muy bien las relaciones con los ediles y los comunales de la ciudad de Cúcuta. Quinto, conoce como cual más la administración municipal, no solo por haber ocupado la Contraloría en los 2 años y medio que lleva en el cargo, sino también porque ha sido asesor en los últimos 8 años directamente del despacho de la alcaldía. Quinto, es amigo del sector empresarial. Muy pocos alcaldes son amigos del sector empresarial. Lo son en las coyunturas de tipo político cuando se requiere de ese sector empresarial que ayuda económicamente las campañas en Colombia. Pero Gregorio Angarita es un buen amigo de los sectores empresariales de Cúcuta. Personalmente, es amigo, es serio, es un hombre que cumple los compromisos y tiene una buena química, como se dice en el argot político. Solo me queda una inquietud a este comentario, que desde luego voy a profundizar con él tan pronto se acepte su renuncia. El comentario es el siguiente: ¿por qué partido se inscribiría el doctor Gregorio Angarita para no crear fricciones u oposición alguna que pueda, desde luego, apartar a algunos sectores de ese gran acuerdo que él quiere realizar para poder llegar a la alcaldía de Cúcuta? ¿Por qué partido se inscribiría el doctor
Gregorio Angarita. Es la única duda que tengo en este instante.